ما هو التوحيد؟ ¿Qué es el tawhid? قد يسألك سائل يقول هل أنت موحد؟ Te puede preguntar alguien, ¿eres monoteísta? تقول التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. Y tú le respondes, el monoteísmo es que solo tiene el derecho a la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات بأنواع التوحيد الثلاثة. El derecho que tiene Allah subhanahu wa ta'ala sobre sus siervos en las tres, en los tres tipos de tawhid que existen. توحيد en el señorío, توحيد de la adoración y توحيد en sus bellos nombres y atributos. نعم. هذا معناه أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Esto significa que el توحيد tiene, es de tres tipos. الأول توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. El primero es el توحيد الربوبية, que significa el توحيد en el señorío, el cual nos dice que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador, es el sustentador y es el dueño de todo. الثاني توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله. El segundo tipo es el tawhid en la adoración y ello se hace obligatorio para el siervo saber que solo Allah subhanahu wa ta'ala tiene pleno derecho a ser adorado. الثالث توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. Y el tercero es el tawhid en los bellos nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, conocerlos y aplicarlos en nuestras vidas. نعم. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. Afirmamos de sus nombres y atributos todos aquellos que Allah ha afirmado en su libro sagrado y el profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunna. وننزه الله سبحانه وتعالى أن يماثل الخلق المخلوقات. Y negamos que Allah subhanahu wa ta'ala tenga algún parecido con su creación. نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. Decimos creemos y hemos dado nuestra fe en ello. ولا نقول كيف أو لماذا والله أعلم. Y no nos preguntamos cómo es y cómo se lleva a cabo tal cosa y Allah sabe más.